Buenas noches y bienvenidos, colegas, a una nueva conferencia organizada por Montana. Montana es una corporación regional con presencia en Chile, Ecuador y Perú, con más de 55 años brindando soluciones integrales tanto en la agricultura, en la salud animal, en la nutrición y también en la bioseguridad. Nuestra área es la de animales de compañía y muchos de estos productos son parte de nuestro portafolio de productos propios. Tenemos desde champú dermocosméticos, una línea especializada en anestésicos, limpiadores óticos, antiparasitarios orales y también antiparasitarios en spray, entre otros. La conferencia de esta noche es discusión de casos clínicos en la clínica diaria de animales de compañía. Antes de pasar a presentar a nuestro ponente de esta noche, me gustaría hablarles acerca de los distribuidores que tenemos a nivel de provincia. En Iquitos tenemos a Amazon Vet, en Huancayo y Oriente a Montanita Representaciones y Multiservicios, en Arequipa y la zona sur a Emivet, en Chincha, Ica y Pisco a Animas Life Vet y en Trujillo y Nororiente a Casinelli NSA. Los distribuidores en Lima son Convet, San Martín 33, Calibet, Farmibet, Representaciones Durat, Vet Produce, HIS y Continental Vet. Les recuerdo que esta conferencia está siendo transmitida vía Zoom y también vía el Facebook de Only for Vets, nuestra plataforma con contenido de valor para la comunidad de médicos veterinarios. Me complace presentar a nuestro ponente de esta noche. Él es el doctor Gonzalo Málaga, él es médico veterinario zootecnista de la Universidad Católica de Santa María. Es especialista en cardiología y clínica médica de animales de compañía en la Clínica Veterinaria en la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con una maestría en producción y salud animal de la Universidad Católica de Santa María. Cuenta también con una especialidad en clínica quirúrgica de animales de compañía en la Universidad Católica de Santa María. También cuenta con diplomados en diagnóstico citológico, oncología clínica y dermatología en el Centro de Especialidades Médicas Veterinarias de Buenos Aires. Tiene un diplomado en neurología clínica y ha sido pasante en el Centro Peregrino Buenos Aires. Ha realizado una visita veterinaria en el Hospital Escuela de la Universidad del Estado de Washington, Estados Unidos, en las áreas de imagenología y medicina interna de animales de compañía. También cuenta con un posgrado en oncología veterinaria en la Universidad de Salta. Es docente de clínica médica y quirúrgica en la Universidad Nacional Madre de Dios, UNAMAT. Actualmente realiza una práctica privada en la clínica Doctor Mascotas. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estás con el micro apagado, Gonzalo. Ok, ahora sí. Ahora está perfecto. Bienvenido, Listo. Gonzalo. Gracias, gracias Imelda. Buenas noches. Estoy contento de estar con ustedes, con Montana, y poder presentar un poco de mi experiencia y espero que pueda ser del agrado de todos y sobre todo de la utilidad de muchos. Bueno, vamos a comenzar. Listo. Se ve bien, ¿no? Sí, está perfecto. Genial. Entonces, yo quería empezar un poco con qué es lo que... ¿Cuál es el fondo de nuestra profesión, ¿no? Nosotros damos un servicio médico que está basado literalmente en el amor, porque nuestra profesión está cimentada en el vínculo entre el propietario y su mascota, ¿no? Y esto es un vínculo de estima que es invaluable, ¿no?
Y es bajo este concepto que la medicina veterinaria de animales de compañía puede desarrollar hasta el punto que estamos hoy, ¿no? Cada vez mucho más competitiva, entrando, profundizando en métodos complementarios, métodos diagnósticos, mucho más que otras ramas de la medicina veterinaria, de la parte clínica, ¿no? Que serían la clínica de animales de producción. ¿Por qué? Porque el vínculo de los propietarios con sus mascotas no tiene digamos, una base mesurable, ¿no? Esto, el cariño, el amor que sienten, esto no se puede medir. Bueno, quería comenzar, como comencé el año pasado también, hablándoles un poco sobre la información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es confiable y lo que no es tan confiable? Lo que yo les voy a presentar ahora es mi experiencia personal y informes de casos que hemos realizado en la clínica. Pero si ustedes se dan cuenta, es de las cosas menos confiables, ¿no? Lo más confiable, digamos, sería un estudio clínico controlado al azar. Dentro de estos estudios están, por ejemplo, el doble ciego, ¿ya? Que, por ejemplo, un ejemplo sería el que Sinopharm hizo en el Perú, ¿no? Que hasta hace unos meses las personas que se habían vacunado no sabían si había sido un placebo o había sido la vacuna real, ni tampoco la persona que los vacunó sabía, ¿no? Bueno, esos son de los estudios en los que podemos confiar más, ¿no? De ahí estudios clínicos no controlados, luego estudios clínicos retrospectivos, series de casos y la información que les voy a brindar hoy son informes de casos, solo para que lo tengamos presente. Ahora, quería retroceder un poco y hablarles de algunas cosas de pregrado que a veces como que se nos van un poco, ¿no? El abordaje diagnóstico orientado al problema, ¿no? Este es un método por el cual, vamos a sistematizar cómo es nuestro razonamiento clínico, ¿no? Primero, nosotros lo que tenemos que hacer es juntar datos, ¿no? Historia clínica, reseña, anamnesis, constantes, exploración física, laboratorios, exámenes de imágenes, ¿no? Tener una cantidad de datos para que de ahí nosotros logremos extraer problemas, lleguemos a extraer signos, lleguemos a dilucidar qué cosas de estos datos no son correctas y me pueden servir para mí. Para mi diagnóstico, ¿no? Entonces, una vez que tengo una lista de estos problemas, lo que hago es los confronto con qué diagnósticos diferenciales podrían tener esta lista de signos, esta lista de problemas. Para luego hacer una estrategia terapéutica, una estrategia de diagnóstico, si es que requiero más pasos, y posteriormente voy valorando y viendo cómo es que mi terapia, cómo es que mi diagnóstico se va comportando a lo largo del tiempo, ¿no? Les recomiendo mucho este libro de diagnóstico diferencial en animales de compañía. Es bastante didáctico, digamos. Ahora, nosotros a través de la anamnesis, de la exploración física, de la auscultación y de otros métodos complementarios, lo que hacemos, como les dije, era recolectar datos. Recolectamos datos. Una cosa que en mi caso nos ayuda muchísimo a mí y a mi equipo veterinario es la ecografía. Trabajamos muy de la mano con el ecógrafo. Algunos dicen que es el estetoscopio actual, ¿no? Otro equipo que es invaluable y es mucho, mucho más económico que un ecógrafo, es nada,
un microscopio, tinciones, para poder hacer citología. La citología es otra de las cosas que nos da mucho rédito, no, nos da mucha satisfacción desde el punto de vista diagnóstico. Ahora les voy a enseñar algunos casos en los que nos ha ayudado muchísimo. Bueno, un poquito para no redundar en lo mismo, esto es lo que les expliqué, ¿no? De dónde sacamos los datos, de la reseña, la anamnesis. Es importante a veces indagar sobre anamnesis familiar, sanitaria, ambiental, fisiológica, ¿no? Muchas veces tenemos errores que caen por no tener una buena anamnesis, ¿no? Por ejemplo, les cuento un caso que pasó hace poco en la veterinaria. No podíamos controlar una glucemia de un diabético, ¿no? Y nos rompíamos la cabeza por qué es que no podemos controlar. Y simplemente era porque la señora sentía que su perro tenía hambre y en vez de darle dos veces como habíamos quedado en el protocolo, le da tres veces, ¿no? Y era un dato tan sencillo. Pero nada, nos tardó un poco para llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque ella había decidido en medio de la terapia darle una comida más, ¿no? Y a veces es un problema de comunicación, ¿no? Muchas veces lo que nosotros decimos solo es entendido en una parte pequeña, ¿no? En un 10, 15% todo lo que hablamos a nuestros clientes, ¿no? A los propietarios. Entonces, muchas veces conviene anotar las cosas, ¿no? Anotar, darles por escrito. ¿Para qué? Para que haya una mejor comunicación, una mejor retención. Bueno, dentro de la obtención de datos, recordemos que siempre tenemos un examen clínico ya general, ya lo que les llaman examen objetivo general, y una vez que más o menos ya tenemos orientado hacia dónde vamos, hacemos un examen objetivo específico, ¿no? Vamos orientado más al sistema o a los sistemas que pensamos que está fallando. Y sobre los exámenes complementarios, ¿no? Lo ideal es que nosotros trabajemos con una base mínima de datos, un hemograma, un panel de bioquímica, urianálisis, examen de heces, ¿no? En muchos lugares esto es como una regla, ¿no? Todos los animales, todos los pacientes que entran a consulta para diagnóstico tienen que salir con esta base mínima de datos. A veces por cuestiones económicas o porque a veces realmente no se puede, obviamos esta parte o escogemos algunas de las cosas, ¿no? Idealmente, tener esto nos ayudaría mucho. Y como dice el doctor Couto, esto realmente en casos complejos, más que un gasto, es un ahorro, ¿no? Porque al final pedimos una cosa y otra y nos quedamos sin nada y vamos haciendo gastar más dinero al propietario de lo que debería, ¿no? Yo les recomiendo, cuando tengan ya, están oliendo un caso complejo, péguense a la regla, pidan una base mínima de análisis de laboratorio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo toda una lista de problemas, de signos, ¿no? ¿Qué es el signo? Es cualquier alteración que nosotros veamos que requiere una corrección médico-quirúrgica. Entonces, en este lado, voy a poner este puntero, ¿no? Para que se vea mejor. En este lado colocamos todos los signos, ¿ya? Digamos, no sé, disuria, polaquiuria, estranguria, hematuria, ¿no? Y acá las enfermedades con las que podría estar ligado, ¿no? Una enfermedad infecciosa de tracto urinario bajo, una ureolitiasis, una neoplasia, ¿no? Y vamos viendo con qué tenemos más coincidencias y qué requerimos, ¿no? Por ejemplo, digamos que estoy frente a esta lista de problemas, ¿no? De disuria, polaquiuria, estranguria, hematuria. Entonces, dentro de las cosas que sí o sí voy a necesitar, si es que no las pedí antes, es una ecografía de vejiga y un examen de orina, ¿no? Primordialmente para poder de repente abordar de primera intención este caso. Ahora les voy a presentar el primer caso.
No sé si conocen a Cosette. Cosette es del libro de Los Miserables. Siempre me hizo mucha gracia el nombre de esta perrita. Bueno, esta es la foto real de Cosette. Esta perrita tiene 3 meses, es un adulto francés, como ven, hembra. Al momento de que llega a la consulta, no tenía temperatura, la palpación era normal, ya estaba deshidratada y bueno, un dato que me olvidé decirles antes es que sus vacunas estaban al día. Pero cuando tenemos esta perrita llega a consulta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es que llega a consulta? Porque vomitaba, ¿ya? Vomitaba todo lo que comía, comía y vomitaba, ¿ya? Pero tiene apetito y se está poniendo un poco de caída últimamente. Entonces, no, ahí pensamos, 3 meses podría ser parvo, ¿no? Que es lo común cuando tenemos vómitos, diarrea, decaimiento, anorexia. Pero ella no encaja porque no tiene anorexia y está de buen ánimo, ¿no? Solo que se ha ido poniendo un poco de caída. Entonces, siempre me va a estar dando vueltas esto, ¿no? Pero ¿cuál es su principal alteración? Los vómitos. ¿Ya? Ahora, ojo, diferenciemos siempre entre vómito y regurgitación. En esta chica sí se identificaba bien que era vómito porque más o menos a la hora de comer tenía un vómito explosivo, ¿no? Con prodromo, ¿no? Recuerden que una diferencia importante entre un vómito y una regurgitación es que el vómito le avisa al paciente, ¿no? Empieza a tener náuseas en salivar y luego toda la parte de prodromo en la que tiene contracciones abdominales y luego libera, ¿no? En cambio, la regurgitación es más violenta y sin previo aviso, ¿no? Obviamente, a veces es un poco nebulosa la diferenciación, pero a grandes rasgos yo creo que la gran mayoría de vómitos se pega a la regla. Ahora, ¿por qué se estaba poniendo de caída? Lo notamos era que estaba deshidratada, ¿ya? Y cuando le hidratamos a ella, se puso mucho mejor, mucho, mucho mejor. Entonces, probablemente el decaimiento que tenía era simplemente parte de la deshidratación, ¿no? Entonces, calculamos un 7% aproximadamente. Entonces, prácticamente nuestro único signo en la lista de problemas era vómito. Entonces, tendríamos que ver las etiologías primarias o secundarias de vómito. Miren, este es un cuadro diagnóstico que está sacado del libro de Nélida Gómez, que me pareció bastante sencillo y muy interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos examen clínico, ¿no? Si encontramos algo extraño en la palpación, que recuerden que les dije que no había nada extraño, hacemos imágenes, ecografía, rayos X, simple y contrastada. Y bueno, aquí podríamos obtener el diagnóstico, ¿no? Y en caso no lo tengamos, nos da otra lista de pasos a seguir, ¿no? Siempre y cuando nuestra analítica de sangre, orina y otros no nos haya dado el paso previo, ¿no? No nos haya dado la información. Igual acá, el resultado, obviamente, si encontramos ya la causa en la analítica, en la base mínima, en teoría deberíamos tener el resultado. Bueno, entonces, ¿qué empezamos con Cosette? Con Cosette, lo que iniciamos, hay muchas, muchas opciones, ¿no? Para poder comenzar. Hematología, bioquímica, serología, ecografía, radiografía simple, radiografía contrastada, endoscopía, laparoscopía, una biopsia en caso esto vaya más, ¿no? Entonces, nada, ¿cómo es que vamos a abordar este caso? En el caso de ella, pedimos hematología, una bioquímica simple, no hicimos serología, hicimos una ecografía y radiología. Ya vamos a ir hablando un poquito.
Ya haciendo un paréntesis acerca del vómito, les cuento que, miren, todos estos son los receptores para vómito, ¿ya? Tenemos el centro del vómito, la zona quimiotorreceptor del gatillo, el aparato vestibular, el aparato digestivo. Digamos que hay receptores como el NK1 que está casi en todos, excepto en el aparato vestibular. ¿Saben quién es el que tiene presencia en este receptor NK1? Es el maropitán, pero no funciona en el aparato vestibular. Por eso es que el maropitán no funciona para mareo cinético, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez que cuando recién salió dije, ah, voy a viajar en mi perro vomita. Listo, maropitán, pero no. No es así, no va tan bien. Bueno, este es el hemograma de Cosette. Miren, el hematocrito 35 lo podría considerar normal, es una cachorra de 3 meses. Lo que sí nos llama un poco la atención es que, a pesar de que no, de que ella se siente mal, sus leucocitos están normales, ¿no? Prácticamente lo que tenemos es un hemograma normal en un paciente enfermo, ¿ya? Esto siempre nos tiene que llamar un poco la atención. Ojo, los linfocitos están altos, pero se consideran normales, ¿ya? Para un cachorro. Siempre los cachorros tienen un rango de referencia mucho más amplio hacia arriba en el caso de los linfocitos. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos con Cosette? Sacar placas. Obviamente acá ven que le colocamos una sonda, ¿ya? Pero ahora les voy a contar un poco lo de la sonda. Sacamos placas, le colocamos este tubo acá, ¿ya? Que es una sonda esofágica, que ahora les voy a contar un poquito más, y no encontramos nada especial. Hicimos una radiografía contrastada y nos dimos cuenta que esta radiografía casi es 8 a 12 horas después de la aplicación de bario. Entonces, si se dan cuenta, esto no está bien, porque este estómago todavía está con contenido, estaba con bario después de mucho tiempo. Entonces, teníamos un problema de vaciamiento gástrico. Tengo la suerte yo de trabajar con la doctora Maritza, que es una súper ecografista, y ella es la que hizo la ecografía que les voy a mostrar ahora. Ya, como pueden ver, aquí este es el estómago y estaba con contenido. La ventaja es que estaba con contenido líquido, entonces nos permitía ver casi por completo, perfectamente la ecografía. En esta imagen, ¿no? Y miren, estamos en la zona del píloro. Aquí hay contenido, ya contenido líquido, pero si se dan cuenta, miren, aquí hay como, llamémoslo, como una invaginación, una casi pseudointuscepción a nivel del píloro. ¿Se dan cuenta? Lo voy a repetir de nuevo. Aquí. Vamos a pausarlo o les voy a mostrar otro. Miren, esto de acá. Esto es a nivel del píloro, ¿no? Con esto, con esta ecografía, literalmente casi adquirimos ya el diagnóstico, ¿no? Esta hipertrofia de la mucosa antral ya se conoce como hipertrofia pilórica, ¿ya? Y tenemos dos tipos de hipertrofia pilórica, una congénita y otra adquirida. En este caso, la edad de Cosette nos hacía sospechar, y la raza de Cosette, porque se da mucho en braquicefálicos, que esto sea una patología adquirida. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué vamos a hacer? Miren, este es el antro pilórico y aquí es donde vamos a observar esta hipertrofia. Aquí. Entonces, una de las alternativas
es quirúrgica y es la que mejor se acomoda a buenos resultados, es esta piloroplastia que se llama YU, ¿ya? O YU. ¿Por qué? Porque se hace un corte en forma de Y y luego este borde se acerca hacia el extremo de esta incisión y, bueno, forma una U, ¿no? Estamos en cirugía. Esta incisión que estoy levantando vendría a ser este pliegue, ya que hemos incidido. Y si ustedes ven aquí, pueden ver esta hipertrofia, ¿no? Entonces, no solo hicimos la piloroplastia, sino que también sacamos un poco de mucosa. ¿Ya? Sacamos un poco de mucosa para que esto acomode mejor. Y luego lo cerramos. Bueno, se ven unos superilotes porque, bueno, realmente Cosette era bastante pequeñita. Y bueno, controlamos con la sonda bastante, bastante bien. Miren, les cuento que la sonda esofágica nos ayudó muchísimo en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque dijimos ya, vamos a ver si es que con comida completamente líquida también tenemos el problema, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de la sonda? Que pasaban 2, 3 horas de que le dábamos de comer, ella comía por boca. Pero todo este alimento que no se pasaba, podíamos retirarlo, porque si se quedaba en el estómago, iba a vomitar. Recuerden que siempre es mejor sentir el alivio del vómito sin tener que pasar por el vómito. Y esa es la ventaja que nos da la sonda. Bueno, después Cosette se fue, hicimos la cirugía y realmente fue algo como que mágico. Desaparecieron los síntomas, todo fue mucho mejor, pero había algo que nos estamos olvidando. Miren esta placa, bueno, aparte que tiene la sonda, hay algo más que llama la atención. No sé si por ahí alguien quiera colocarlo en el chat o veamos. Bueno, recordamos que Cosette es una braquicéfala, ¿no? Y como braquicéfala, normalmente si traen, dicen así, ¿no? Que cuando viene una alteración congénita, no vienen normalmente solas. Vienen en parejas, por lo menos, ¿no? Miren aquí, la luz de la tráquea. ¿No les parece un poco chica? Bueno, ¿cómo saber si la luz de la tráquea es chica o no es chica? ¿Ya? Normalmente hay una regla que se hace para diagnóstico de hipoplasia traqueal, que es la luz de la tráquea entre... Ah, creo que acá puedo ver el chat. Bueno, si alguien me ayuda con lo del chat, sería genial. Si tienen alguna pregunta, nada, me interrumpen al toque. Y conversamos al respecto. Bueno, para ver el diagnóstico de hipoplasia traqueal, hacemos luz de tráquea entre la entrada de tórax, ¿no? La luz de tráquea estamos aquí, ¿no? Y la entrada del tórax de acá a acá, ¿no? Normalmente tiene que ser 0,2. En braquicéfalos se puede admitir hasta 0,16, ¿ya? Y, por ejemplo, en bulldog inglés, hasta 0,12. En el caso de Cosette tenía 0,1. Tenía 7 milímetros sobre 70 milímetros. ¿Ya? 70 milímetros de entrada de tórax y 7 milímetros de luz traqueal. Entonces, está con una hipoplasia traqueal Cosette. ¿Ya? Es chiquita, vamos a ver cómo va, pero vamos a tener esto en cuenta para el futuro. Tampoco no hay mucho que hacer con hipoplasia traqueal, ¿no? Aquí se ve más o menos bien. Listo, no sé si quieran hablar un poquito sobre este caso antes de pasar al otro. O continuamos. Hay unas preguntas en el chat, Gonzalo, respecto al caso. De repente las vamos a ir resolviendo porque si no, de repente
se pueden confundir con otros, ¿no? Aquí el Claro. colega Juan dice, cuando se toma en expiración o en expiración, cuando estabas conversando acerca del, en la otra imagen. Y luego la colega María habla de qué alimento recetó después de esta cirugía y qué tiempo después. Ya, primero lo de inspiración, expiración, normalmente sí nos importa mucho, pero más que para hipoplasia traqueal, para colapso traqueal. Ya hay unas siglas que se llaman CITE, ya, que es un acrónimo para acordarse bien. Ya se llama, así es, CITE. Voy a intentar escribirlo bien. Bueno, no bien. Ya. Eli. Desastre, pero bueno. CITE es cuando vemos la parte cervical, ya por eso la C, tenemos que verla en inspiración. Y cuando queremos ver la parte torácica de la tráquea, verla en expiración. ¿Para qué? Para detectar el colapso traqueal. Ya, obviamente el gol estándar para el colapso traqueal ya no es tanto la radiología, sino la traqueoscopía, ¿no? Pero en este caso, con ella, tanto en inspiración y expiración, la tráquea no variaba su diámetro. Y la otra pregunta es, ¿qué le recetamos? Nada, comida también de cachorro, solo que al inicio se la da, antes de la cirugía le licuábamos la comida y se la dábamos, y nada, a pesar de eso no había vaciamiento gástrico. Y por otro lado, la otra pregunta era ¿qué le dimos después de la cirugía? Bueno, nada, le seguimos dando lo mismo, comida de cachorro, y al inicio sí se la damos licuada. Lo que hacemos es licuamos los pellets secos, y una vez que ya lo tenemos todo licuado, lo podemos humedecer un poquito y darle como una papilla, ¿no? De esa forma. ¿Hay alguna otra pregunta, Imelda? Respecto a este caso, no hay más preguntas, pero estoy atenta ahí para... Sí, normal, interrumpen y lo vemos. Oh, sí, acá hay una, están escribiendo justo al colega Julián. A ver, mientras escribe. Ajá. Sí, si podrías repetir, por favor, ¿cómo identificas la hipoplasia? Ya, la hipoplasia es el gold estándar para... Ah, bueno, perdón, hipoplasia. Por ejemplo, para ver, voy a poner el puntero. Tenemos que identificar la luz de la tráquea a la entrada del tórax y cuánto es el diámetro en la entrada del tórax. Entonces, el diámetro lo vemos desde la primera esternebra hacia las vértebras, y esta es la primera medida, ¿ya? Esto vendría a ser la entrada del tórax. Y la otra medida que tenemos que sacar es la luz traqueal. Ya, en el caso de Cosette, eran 7 milímetros de luz traqueal y la entrada del tórax era 70 milímetros. Entonces, dividimos 7 entre 70. En el caso de Cosette nos dio 0,1. Para los braquicéfalos se considera hasta 0,16 como el punto de corte. Si no es braquicéfalo, 0,2. Pero dentro de los braquicéfalos se puede considerar hasta, el bulldog puede ser hasta 0,12 normal. Ya siempre los braquicéfalos con un montón de problemas, ¿no? Pero, bueno, esto es lo que tenemos que tener en cuenta en el futuro de Cosette, ¿no? Excelente, igual ahí contestó el colega, magnífico, gracias doctor, muy amable. Creo que podremos pasar ya al siguiente caso. Ok. Ahora les quiero contar este caso de María Pía. Ella es una Golden Retriever, hembra,
de 10 años. ¿Ya? El motivo de consulta fue porque la refirieron. ¿Qué es lo que pasó? Hace una semana estaba decaída, inapetente, tenía un leucograma inflamatorio, ¿ya? Con desvío a la izquierda. Un desvío a la izquierda bajo, digamos. ¿Ya? La creatinina estaba en 0,88, la urea en 17, la FAS en 109, la TGO, la TGP dentro de parámetros. Y ella lo que tenía era que presentaba un sarcoma subcutáneo en la región sacra. Ya estaba ulcerado de 8 centímetros. ¿Qué es lo que se hizo? A ella la operan y después de la operación quedó como podemos ver en el video. No estaba hipotérmica, deshidratada, deprimida, tenía una temperatura de 37,8 más o menos, ¿no? Ha estado vomitando, jadeando y últimamente el propietario se dio cuenta que no estaba orinando. Ayer le sacan, o sea, ayer, sino, un día anterior a la consulta, le sacaron exámenes de urea y creatinina, y la creatinina está en 8,91 y la urea en 3,68. Ahora, ¿no? Cuando tenemos una azotemia, tenemos que ver, ¿no? Esta azotemia es renal, es prerrenal, es postrenal. ¿No? Aparentemente, para poderla diferenciar entre prerrenal y renal, que son las más frecuentes, son las más, digamos, difíciles de contrastar, una forma sencilla de hacerlo es hidratamos a nuestro paciente. Si después de la hidratación no hay una mejora sustancial, es muy probable que sea renal, ¿no? El día cero de ella, hicimos una ecografía renal. Ahí tenemos el riñón derecho, el riñón izquierdo, que están más o menos parecidos, ¿no? Hay una, si se dan cuenta, la diferencia corticomedular es media nebulosa, no es clara, y aparte hay una alteración en la relación, ¿no? Recuerden que esta es la parte cortical y esta es la parte medular y deberían tener una relación 1-1, pero en este caso la relación es mucho más paracortical, algo hiperecogénico en los riñones y con bordes un poco no uniformes, ¿no? Otra cosa que llamó mucho la atención en la ecografía fue que la pared gástrica estaba en 8 milímetros, cuando lo normal es esperar hasta 5 milímetros. María Pía, le hidratamos, le dimos recuperamos la temperatura y después sacamos este examen. Ya, miren, en el examen la creatinina aumentó con relación al día de ayer, en 10,4. El BUN no lo medía, era mayor a 180, no sabíamos cuánto tenía el BUN. Las enzimas biliares, la ST, se eleva. Las bilirrubinas totales también están elevadas. Las proteínas totales algo bajas. Y la albúmina al límite. Y teníamos una hipercalemia, ¿no? Ahí teníamos de 6,4. Esto muchas veces, esto ya nos empieza a referir que obviamente este caso es una azotemia renal, ¿no? Pia había entrado en una enfermedad, en lo que se conoce como AKI, ¿no? Que es una injuria renal aguda. Ahora, esto no pintaba bien. Bueno, y ella postrada y todo, ya se podía considerar hipertensión, la teníamos en 160 la sistólica, y bueno, ¿qué plan podríamos elaborar? ¿No? Lidoterapia, de hecho, antibioterapia, ¿ya? ¿Por qué antibioterapia? Cuando tenemos azotemia, pueden entrar infecciones por cualquier lado, todo el sistema está deprimido, ¿no? Todo el sistema inmune. Le dimos omeprazol, ondansetron, maropitán, sucralfato, CBD, tramadol.
Y aquí les presento un poco del estadiaje que hace IRIS. IRIS es, los que no conocen, IRIS es una asociación de interés renal y es súper buena. Pueden entrar a la página, se llama IRIS, así como el iris de la pupila. ¿Ya? Y van a encontrar un montón de información súper interesante. Bueno, y ella estaba en un grado. En un grado 5, si no me equivoco, estamos en 10.4 de creatinina, ¿no? En un grado 5, ya la graduación se va moviendo conforme en los niveles de creatinina, ¿ya? Recuerden que la creatinina lo que nos dice es la tasa de filtración glomerular, que también están filtrando los riñones, los desechos nitrogenados de la sangre, ¿no? En este caso, específicamente. Y hay un subgrado, un subestadiaje, que es si la perra es oligúrica o anúrica, ¿no? En caso de ella, el dueño se dio cuenta que no estaba orinando mucho, pero nosotros creemos que era más por la deshidratación. O sea, no, obviamente sí había un problema renal, la deshidratación colaboraría, pero recordemos que los animales que tienen injuria renal, a pesar de estar deshidratados, no van a poder concentrar orina, ¿no? Y van a eliminar. Ahora, recuerden el tiempo, ¿no? Miren de cuándo es que llega ella. Ella hace una semana ya estaba decaída e inapetente, ¿no? Y hace 4 días fue operada. O sea, esta perrita no está comiendo ya por lo menos 5 días. ¿Ya? Esto es súper importante. La alimentación enteral, ¿ya? Esto es de Wasaba, esta regla, y dice que cuando un perro no come 3 a 4 días, ya empieces a pensar en darle un soporte. Esto es distinto a los gatos, ¿no? El gato 24 horas que no come, ya empezamos a tener problemas. Pero los perros 3 a 4 días, ya tenemos que ir viendo qué hacer. Y si ya estamos en 5 días, sí o sí va a requerir su soporte nutricional. ¿Por qué va a requerir soporte nutricional? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Después de 3 días de anorexia, después de 3 días de no comer aproximadamente, los animales entran en un estado de inanición donde el metabolismo recurre a un catabolismo proteico, ¿no? De músculos, de tejido adiposo. Y esto hace de que el organismo pueda sacar energía de estos tejidos, pero la cantidad de urea que libera a sangre es altísima, ¿ya? Entonces esto empeora muchísimo los cuadros de insuficiencia renal, ¿ya? Y otra cosa importante es que la nutrición enteral también previene translocación bacteriana. Esta perra que estaba, nada, postrada y demás, podía empezar a tener traslocación desde las bacterias que estaban en el intestino hacia la sangre, ¿no? Y esto, la nutrición enteral, ayuda mucho a prevenir. Miren, ¿cuáles son las mejores formas de dar nutrición enteral? Imagínense, si ustedes están como que anoréxicos, que no quieren comer, ¿no? Y si les obligan a comer, si les meten la comida a la fuerza, solo van a lograr que les den náuseas, que agarren aversión a la comida, ¿no? Entonces, dentro de las mejores cosas que se puede colocar es una sonda. Hay dos formas de colocar sonda, a través de la nariz o a través del esófago. ¿Cuál es la ventaja? ¿Ya? La ventaja de este tipo de sonda, la que tenemos en pantalla, es una sonda nasogástrica en este momento, es que no requiere anestesia ni sedación. Y normalmente la hacemos cuando el paciente entra para consulta y está súper decaído. Por ejemplo, en los cachorritos con pardo, entran pues, pero deshidratados y demás. En ese momento es genial para colocarles la sonda, pero no para alimentarlos, ¿ya? Para alimentarlos siempre recuerden que tenemos que esperar que el cachorro esté normotérmico, principalmente e hidratado, y recién así los alimentamos. ¿Ya?
Y esta también es menos invasiva, pero ¿cuáles son las desventajas que les incomoda mucho más a los pacientes? El hecho de tener una sonda nasal a los pacientes que están algo bien les incomoda mucho. Otro problema es que no podemos tener un buen calibre en la sonda nasal porque está limitada por el hollar. Y por otro lado, tenemos que animales grandes que están vomitando normalmente nos vomitan la sonda. En los cachorros no tanto. ¿Por qué? Porque es más difícil que un cachorro te llegue a doblar la sonda, porque la comparación cachorro-calibre-sonda son más gruesas. En cambio, los animales adultos que pueden llegar a por la fuerza del vómito, doblan la sonda, la sacan por la boca, ¿no? Y bueno, eso es todo un problema. Entonces, ¿con Pía qué diría? No, y llega justo aparentemente con un problema que tuvo en anestesia, ¿no? La anestesiamos y le ponemos una sonda o intentamos tratarla con este tipo de sondas que no vamos a tener tampoco tanto, la va a incomodar y demás. Bueno, en este caso lo que decidimos fue colocarle una sonda y la dormimos. Nada, obviamente después de hidratarla, después de estar normotérmica, recurrimos a la anestesia, ¿no? Digamos unas 4 o 5 horas después de la admisión. Y le colocamos la sonda esofágica, que la verdad es fácil, si alguien quiere podemos conversarla un poquito. Y bueno, aquí ya estamos en el día 3, ¿ya? En el día 3, miren que la creatinina por lo menos bajó ya a 9,8. El boom ya se lee, ya no está mayor a 180, sino ahora está en 160. La albúmina ha bajado, ¿no? Recuerden que este animalito ha estado sin comer mucho tiempo. Y el UPC en orina, que es el rango el rango proteína creatinina, está en 0,7, estaba con proteinuria. Y teníamos un problema, que la presión seguía alta. Ya estamos en 170, sí. Así que decidimos incluir amlodipina. ¿Por qué la amlodipina y no, por ejemplo, un pril, un enalapril? Porque la amlodipina actúa en el momento. También los priles requieren mucho más tiempo para actuar. ¿Y cuál es el otro problema? De que cuando tenemos pacientes con boom alto, es un riesgo, porque al incluir la amlodipina vamos a bajar también la tasa de filtración y podemos hacer que esto aumente. Por eso esto lo escogimos incluir en el día 3. Y otra cosa que nos acompañaba mucho era el estado físico de Pía, ¿no? Ella se empezó a ver mejor. No, ahí está. ¿Qué más incluimos acá? La sondeamos porque ya no se podía levantar. Ya la sondeamos y colocamos esta sonda, esta bolsa colectora. Era muy importante la bolsa colectora porque nos permitía saber cuánto de líquido excretaba y cuánto líquido poníamos. Porque ella al inicio entró con una oliguria y ahí no podíamos colocarle más líquido de lo que ella eliminaba. Y tal, las bolsas estas ayudan muchísimo para el control de saber cuánto sale. Miren, esto es más o menos 6 días después de que entra. Ya estamos en la creatinina en 7,8. Y siempre ya nos acompañaba esto, iba acompañándonos con mejor ánimo. Eso sí, ella estaba postrada, no podía caminar. Y ya no teníamos vías. Ese fue otro problema. Entonces, lo que hicimos fue colocar un catéter venoso central neobamba, ¿no? Que lo hacemos con un catéter 14, ese catéter anaranjado. Lo colocamos en la yugular y colocamos una sondita de frame 6, si no me equivoco, 6, 4, para colocarla dentro de la vena yugular y nada, lo tenemos.
Bueno, esta es la actitud de PNC en este día, en el día 6 más o menos. Miren, este ya es el día 8, ya tenemos una creatinina de 4.8, está bajando bastante y obviamente. Ella sí o sí le dábamos de comer. Ella estaba completamente inapetente. Sí, todo el tiempo le dábamos de comer por la sonda, por la sonda, por la sonda. ¿Ya? Otra cosa muy importante en los pacientes es que sacábamos. Ya ella iba por ratos a la casa, la sacaban al parque. ¿Ya? Esto como que le daba, a pesar de que ella no podía pararse con el tren posterior, la ayudaban y todo, y el dueño era súper colaborador, ¿no? Él hizo gran parte en la recuperación de ella, porque estuvo todo el tiempo con ella, estuvo detrás, haciendo, animándola, ¿no? Hay estudios de que el cariño que uno le puede dar al paciente ayuda mucho en su recuperación. Miren, esto ya es pía prácticamente 15 días después, ya la creatinina está en 3.8. Y estos ya son controles de pía de hace poco. Ya creatinina en 1 y la urea en 37. Y el UPC ya no había más proteinuria. ¿Qué conclusiones podemos sacar de ella? Uno, la sonda de alimentación. Otro, con estos niveles de creatinina, con esta estadificación y estaba en un grado 5, según el IRIS, para injuria renal aguda, sus posibilidades de sobrevida eran muy bajas, ¿no? O sea, aquí hemos tenido muchas cosas y entre ellas suerte, ¿no? Para que ella responda a la terapia. Pero algo que les recomiendo mucho es ver el estado ecográfico de los riñones. Si son riñones que están destruidos y tenemos esta creatinina tan alta, o sea, ya es como que es una condena, ¿no? Entonces, la ecografía renal nos ayuda mucho a tomar decisiones, ¿no? O por lo menos a dar un pronóstico un poquito más acertado. En el caso de ella, sí, los riñones estaban feos, pero no estaban tan feos. La sonda de alimentación ayudó muchísimo, muchísimo, muchísimo en todo el tiempo que ella no comía. Ella no ha comido por lo menos 15 días, no quería recibir nada por boca y todo se le daba por la sonda, ¿ya? Para intentar que no baje peso, ¿no? Bajar peso es crítico para un paciente renal. Obviamente ella ahora está siendo manejada como una paciente renal crónica, porque si se dan cuenta, ella entra con 0,88 de creatinina y ahora tiene 1 de creatinina. Esta variación de creatinina nos está indicando que más o menos tiene un daño renal del 75-80%. No, este salto de creatinina de unas pocas décimas, ¿no? Es así que la creatinina es un marcador tardío, ¿no? Dentro de los marcadores tempranos que tenemos, uno muy barato es el UPC o la proteinuria, que al inicio simplemente se puede hacer con tiras, con las tiras de orina. Si les marca la tira de orina y tiene sedimento negativo, pueden medir el UPC, ¿ya? Y normalmente muchas de las enfermedades renales en perros tempranamente se acompañan con proteinuria. Otra cosa que se puede usar es el SDMA, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la desventaja del SDMA? Que es bastante sensible y no se sabe qué tan sensible es, ¿no? Se sabe que pueden otras enfermedades que bajan en algo la tasa de filtración glomerular afectarlo y podemos tener diagnósticos de SDMA que indiquen enfermedad renal crónica temprana cuando no la tienen. Entonces, siempre, como todo en el laboratorio y la medicina en general, trabajar en conjunto, ¿no? La creatinina, si es que tienen acceso a SDMA, orina, urea. Y bueno, vamos a pasar a otro caso. No sé si tengan preguntas al respecto.
Hay una pregunta en el Facebook acerca de la clasificación Iris, si podrías comentarnos un poquito más de ella. Esta es la clasificación para injuria aguda. Ya tenemos grado 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Y principalmente están clasificadas por la cantidad de creatinina en sangre, ¿no? 1.6, de 1.7 a 2.5, el grado 2, el grado 3 de 2.6 a 5, el grado 4 de 5, 1 a 10, y el grado 5, creo, el de PIA, mayor a 10 miligramos de decilitro. Y hay un subgrado que son oligúricos y oligoanúricos. Y el otro grado es los RRT, que son los pacientes que ya requieren terapia de reemplazo renal, ¿no? O sea, llámese diálisis peritoneal o hemodiálisis. Bien. Fabi nos consulta, ¿cuál es el fluido de elección para estabilizar al paciente renal? Esa es una buena pregunta. Nosotros iniciamos con mitad de dextrosa y mitad de cloruro de sodio. Ya hasta que íbamos mejorando su hidratación por la sonda esofágica, ¿no? Una vez que ya ella llegábamos a colocarle la cantidad de alimento y agua que requiriera y la soportara por la sonda esofágica, ya la fluidoterapia la dejamos para un segundo plano. Genial. Luego Julián nos pregunta, doctor, ¿cuál es la tasa de infusión de mantenimiento y corrección de líquidos en un paciente con lesión renal aguda? Ya, esto es bien importante porque tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Uno, cuánto orina y cuánto colocamos. Y el grado de deshidratación. Una vez que recuperamos la hidratación, normalmente deberíamos obtener por lo menos, si la memoria nos busca, un ml kilogramo de orina, ¿ya? Si no estamos obteniendo esto, no deberíamos aumentar la cantidad de fluidos. Si tenemos una oliguria o una anuria, podríamos intentar aumentar la filtración a través con furosemida. Ya, y siempre importantísimo tener en cuenta que tengamos una buena presión sanguínea, ¿no? Obviamente, si no tenemos buena presión sanguínea, es muy probable que uno de dos, o nos está faltando fluido, o nuestro paciente está hipotenso por otras causas, ¿no? Creo que pasamos al siguiente caso, Gonzalo. Bueno, les voy a contar el caso de Brisa. Brisa es una poodle hembra castrada de 12 años y lleva 2 años con tos. Ya con una respuesta parcial a los antibióticos y antiinflamatorios. Y ya lleva visitando a varios colegas. Esta es la placa de Brisa. ¿Ya? Podemos ver aquí que hay un patrón prácticamente mixto, alveolar bronquial. Y miren aquí esto que parece que fuera como un colapso traqueal, no lo es, porque la tráquea simplemente está, la placa está un poco oblicua y hace que los músculos cervicales acá hagan que la luz se vea un poquito, se vea mucho más corta de lo que realmente es. Pero simplemente es un cambio de posición. Bueno, esta es la segunda. Vista
¿Qué es lo que hicimos con Brice? Ya tenía ella mucho tiempo, ¿ya? Mucho tiempo y tenía todos los análisis del mundo, pero cuando nosotros tengamos un caso de estos que vienen de rebote y rebote, lo principal es intentar un diagnóstico, ya no seguir con una terapia, digamos, a ciegas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se le propuso a la dueña? Bueno, se le sacó las placas, demás. Hicimos un ecocardio, ¿ya? En el ecocardio lo que tuvimos es esto. Bueno, esto es, les explico. Esto es el ventrículo derecho, ¿ya? Este es el atrio derecho. En el atrio derecho ya tenía regurgitación. Esta regurgitación tricuspidia estaba marcando en 4.79. Cuando tenemos regurgitación tricuspidia y está por encima de 3 metros, de 3 metros por segundo, podemos inferir que lo que tenemos es una hipertensión pulmonar. ¿Ya? Pero recuerden que esta hipertensión pulmonar sea muy probable que venga por causa de este proceso crónico, ¿no? De tos, de ya mucho tiempo. Entonces, aquí es como ver qué es primero, ¿no? Si la hipertensión pulmonar o a nivel cardíaco o el problema a nivel pulmonar. Entonces, lo que propusimos con ella es hacer una broncoscopía. Les voy a mostrar. Esta es parte de la broncoscopía, estamos en la carina de la tráquea. Y en esta no se nota mucho, pero quiero que vean esta siguiente. Bueno, aquí, esto es a nivel bronquial. Se dan cuenta del colapso que tenía. Bueno, dentro de todo lo que... Todo este tiempo lo que ella estaba padeciendo era una broncomalacia, colapso bronquial. Se clasifican más o menos estos colapsos de grado 1 al 4. ¿Ya? Este colapso prácticamente es grado 4 porque llega a obliterar toda la luz. Y podemos aquí hacer la siguiente lógica diagnóstica. Ella comenzó con este problema primario y luego esto desencadenó ya una hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, con ella sugerimos un tratamiento de salbutamol, beclometasona y sildenafil. El sildenafil porque había hipertensión pulmonar. Y con esto va bastante bien, ¿no? Actualmente usa salbutamol unas 2-3 veces por semana y la beclometasona solo cuando tiene crisis de tos, que cada vez están más espaciadas. Y sorprendentemente ha respondido bastante bien a la terapia. Les quería hablar un poquito sobre este equipo. Esto es un equipo para laparoscopía. Ya consta de una óptica, que es esta de acá, una cámara, una consola de video, que es esta de acá abajo, una fuente de luz y, obviamente, el televisor. Lo que no tenemos es un insuflador de CO2, en la veterinaria, por eso no está completa. Pero bueno, estas son las piezas. Este es otro paciente. En este paciente nos ayudó mucho esto para poder sacar un anzuelo que tenía en el esófago. Y les doy un dato. Ustedes podrían empezar a hacer cistoscopías, rinoscopías, traqueoscopías con esta óptica. Esta óptica es de 5 milímetros. Si simplemente tienen la óptica, pueden ver directamente por la óptica
y por acá se coloca la fuente de luz. Lo que podrían hacer es con la luz LED del celular, colocarla ahí y se transmite. Esto es más o menos, esta es la imagen que obtuve. No se ve tan bien pero, en esta foto, pero la verdad se ve muy bien en directo. ¿Ya? Esta es la misma foto que tomé ahí. Y bueno, miren otro caso en el que nos ayudó mucho. Este era Lily, este era una gatita que era de 6 años y ella tenía tos y disnea de 6 meses de evolución. Las placas más o menos limpias. Y igual, ya vino por tantos lugares y decidimos entrar a ver qué había. Y miren acá, esto es prácticamente la entradita. Ya, esto antes de entubar lo hicimos, obviamente bien preoxigenada. Este es la epiglotis y esta es la entrada de la tráquea. Ven esta cosa que entra y sale. Ya, miren aquí con ayuda de esta herramienta pudimos sacarla. Aquí ya obviamente está ya intubada la gata. Ven, este era un pólipo inflamatorio felino y es raro encontrarlo en esta zona. Normalmente van más a nasofaringe, nasales y no se meten dentro de la tráquea. El por qué estaba ahí, la etiología de estos pólipos es un poco desconocida, pero bueno, era todo lo que tenía. Miren para que se den cuenta el tamaño del pólipo en relación a la gata. Era gigante y esto se le metía a la tráquea. Ya entonces, nada, la moraleja acá es como que cuando tengan un paciente que ya ha pasado por varios colegas, intenten, más que tratamientos, intenten diagnósticos, ¿no? Exámenes complementarios. No sé si tenemos preguntas para esta sección. Les recordamos a todos los colegas que pueden escribirnos en el chat. De igual forma vamos a ir leyendo también las consultas que nos puedan dar en el Facebook. Bueno, tenemos pregunta de Julián, pero básicamente es del caso anterior. Quería que hables un poquito más acerca de la técnica de la sonda esofágica, ¿no? Ahí de repente mientras quieran preguntar acerca de estos casos nuevos. Ya. Para sonda esofágica, ya imaginemos que, uy, qué pena que justo este gato nos podría haber ayudado si no tenía la imagen del gatito. Podríamos verla desde acá. Les digo cómo lo hacemos. Ya hay equipos especiales para sonda. Yo no tengo y no he visto que se venda en Perú, sino me hubiera gustado de verdad comprarlo, que son mucho más prácticos. Pero la forma en que lo hacemos en la veterinaria es con una pinza curva, puede ser una Alice, de preferencia que sea, perdón, una Alice, que sea una Crilé o una Kelly, larga. Ya, dormimos al paciente, lo entubamos, y una vez que está entubado, metemos la pinza por aquí, y esta parte la preparamos, el cuello, imagínense que no está esto, ¿ya? La sacamos pasando la faringe ya a nivel esofágico hasta por acá. Damos un grado de inclinación con un bisturí, abrimos la piel para llegar a la pinza. Procuren que el corte sea el preciso, que no sea muy grande ni tampoco muy chico. Ya tiene que ser el preciso. Y pueden hacerlo con bisturí 11. ¿No? Y entonces, una vez que sale la punta de la pinza,
hacemos que muerda la sonda. La sonda la sacamos, retiramos la pinza con la sonda mordida, la sacamos por la boca, ¿ya? Y ya vamos a tener que la sonda está metida en el esófago, pero que va de aboral a oral, ¿no? Entonces, de aquí giramos la sonda por acá afuera y la empezamos a introducir hacia el esófago. Cuando hemos llegado al final, esta sonda que estaba mirando hacia caudal, de repente gira en ángulo y empieza a mirar hacia craneal. Antes de hacer esta maniobra, tenemos que medir la sonda, si la vamos a tener en estómago o en esófago. Si la queremos en estómago, medimos desde esta zona, o sea, desde aquí hasta la última costilla. Y si la queremos en esófago, medimos desde aquí hasta más o menos la base cardíaca, más o menos costilla 6, 7. Y bueno, luego de que pasamos esto, anudamos y idealmente se hace por el lado derecho, perdón, por el lado izquierdo del paciente. No sé si me dejé entender. Sí, Gonzalo, tenemos. También el colega ahí indica que sí. María Ramos nos pregunta, ¿son recurrentes los pólipos? No, la verdad, ese es el primer pólipo que he visto. Yo no miro muchos gatos, pero es el primer pólipo que he visto en mi vida. Por lo menos en mi casuística, no. No, pero ustedes saben que muchas veces algunas enfermedades nos ven y nosotros no vemos a la enfermedad. Sí, creo que pasaríamos entonces ya al siguiente caso. Ok. Les voy a contar este caso. El Ejucho es un perro que adoptaron de una camada que era un perro de una camada callejera. Ya, él tiene 5 meses y ya hace unos 10 días, una semana, ha empezado a tener estas tumoraciones en cara, ¿no? Estas elevaciones en más. Si se dan cuenta, a ver, voy a cambiar de puntero. Si se dan cuenta, tiene toda la órbita periocular aumentada de tamaño y aquí tiene uveítis, ¿no? Tiene signos de uveítis. Miren, en la exploración completa también tenía una neoplasia a este nivel, a nivel de la, bueno, un tumor a nivel de la encía, al inicio de los molares. Entonces, esto es algo raro, es raro que un cachorro 5 meses, 6 meses tenga un tumor, ¿no? Y más que sea un tumor maligno. Entonces, no se olviden que al inicio les conté que una de las cosas que más nos puede ayudar en la clínica es la citología. Tuve una primera sospecha que este cachorro podía ser que tenga TBT. Así que para comprobarlo, no hice una citología, sino hice un hisopado. ¿Por qué? Porque las células de TBT se desprenden fácilmente. Y en un hisopado podríamos obtenerlas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue eso, un hisopado de esta lesión ulcerada, ¿ya? De esta de acá, y las obtuvimos. Células redondas, vacuoladas, diagnóstico TBT. Y miren, este es a la semana después de la aplicación de vincristina. Ya esto es cuando vino para su segundo ciclo. Respondió bastante rápido. Y miren también la lesión de la boca, cómo había disminuido. ¿Se acuerdan que era así? Y ahora está así. Recuerden que, hablando un poco de TBT, por más feas que se vean las cosas, es raro el TBT que no responda al tratamiento, ¿no? Como tratamiento primario, pueden usar vincristina. Y en caso que, no sé, por ejemplo, tengan animales que no puedan venir todas las semanas a la veterinaria, podría ser que usen lomustina,
La lamotrigina la pueden aplicar cada 21 días y se da vía oral. Se evita el riesgo de que tengamos infiltraciones y problemas con la vía, ¿no? Pero la desventaja es que es más cara. De ahí miren cómo la citología puede ir desenmascarando, bueno, en este caso, TBT, ¿no? Un perro que tenga un tumor en el maxilar es casi una condena, a no ser que sea TBT, sobre todo si es de este tamaño, ¿no? En este caso, TBT, descargas nasales. Siempre animales callejeros piensen que podría ser TBT. Miren, este fue un caso interesante, ¿ya? Porque en citología no lo descubrimos. Ya nos quedamos con la duda, dijimos, pucha, ¿qué es esto? Y no parecía TBT. Así que hicimos una histopatología y linfogranuloma venéreo oral. Entonces, sí, era un TBT. Obviamente respondió súper bien. Y a veces no todo lo que brilla es oro, y no todo en clínica podemos presumir de saber qué es sin métodos complementarios de por medio. Bien, esta perrita había sido tratada por TBT, pero la verdad no era un TBT, ¿no? Si vemos las células, son muy distintas a estas, que son redondas, vacuoladas. Y acá tenemos células fusiformes. Ya, esto era un sarcoma de partes blandas. Ya, un sarcoma de este tamaño es bastante difícil de operarlo y que no tenga recidiva. A no ser que sea electroquimia, podría ser una opción para ella, que en este tiempo no la tuvimos. Si tiene alguna pregunta, hasta aquí. Y les voy a presentar este último caso. ¿Ya? Duchamp es un felino de 4 años, macho, es completamente indoor y tiene diarrea hace 1 mes. Disminuyó el apetito y a nivel abdominal se palpa una masa. Siempre en felinos es importante tener estos descartes. Ya de Bifibilef. Él era negativo a Bifibilef en la prueba, ¿no? Pero esto no quiere decir que él sea negativo en la vida real. Ya para más o menos descartar que un felino es negativo a estos dos virus, requeriríamos por lo menos unas 3 o a veces dicen 4 pruebas negativas en momentos de enfermedad de nuestro paciente. Bueno, sí son algunas placas, pero lo más relevante fue la ecografía. Ah, no puedo sacar esto. Miren, este es el intestino. Vamos a ver de nuevo. Este es el intestino. Normal, empieza a entrar acá y miren, esta es la luz intestinal y todo esto es una masa, es bueno, esto de acá es una masa mural, ¿no? De intestino. ¿Qué es lo que? Y esto era lo que se palpaba. ¿Ven? Como aquí, esta parte brillante es el lumen intestinal y esto es las paredes. Igual esta ecografía es de la doctora Maritza. Y bueno, aquí vemos la masa que viene de acá hasta acá. Como les dije, una de las formas que nos podemos ayudar muchísimo en la clínica es con citología. Lo primero que hicimos, antes que cualquier otra cosa, es hacer una citología. Y en la citología, bueno, la dueña nos pide un informe y este es la parte posterior es la citología. Era un cuadro compatible con linfoma, ¿no? Porque los linfomas son, vamos a ver linfoblastos, linfocitos, en una cantidad enorme. Son células redondas. Miren, se podrían decir que se parece un cachito a las TBT, todavía tienen algunas vacuolas, pero nunca les va a salir en tanta cantidad,
¿no? En el caso del linfoma, son mucho más frágiles las células del linfoma cuando las extendemos, tienden a romperse. Y cuando se rompen, dejan como unas líneas, ¿no? De material nuclear. Lo que hicimos con Duchamp fue, bueno, lo que estamos haciendo con Duchamp, porque todavía él sigue yendo a la veterinaria, es este protocolo es el protocolo de Wisconsin, que es modificado para felinos. Este lo sacamos del libro de Susan Little, del gato. Y bueno, nada, eso es todo lo que tengo para contarles hoy. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta más, estoy dispuesto. La realidad hay varias preguntas, Gonzalo. Primero, agradecer por tu tiempo y por darnos esta variedad de casos, en realidad bastante importantes para todos los colegas que nos están escuchando y están conectados con nosotros esta noche. Vamos a empezar con preguntas por aquí del Zoom y recordarles que hay un link para el sorteo de esta noche que realizaremos en vivo, así que si no se han inscrito, por favor, háganlo para poder hacer el sorteo después de terminar la ronda de preguntas. Aquí tenemos una consulta de Juan Carlos. Disculpe, ¿podría repetir la otra opción vía oral para TBT? Lomustina, podría ser. Lomustina se llama, o también se le conoce como CCNU. Ya, pero en nuestro medio está más conocido como Lomustina. Y son pastillas. Es un poco difíciles, pero las personas que se dedican a oncología, de hecho, los pueden contactar con el distribuidor de la ciudad de la que estén. ¿Qué tinción recomienda para el diagnóstico de TBT? La verdad, nosotros siempre usamos T15 o el DiffQuick y para TBT casi no tenemos problemas, casi con esta excepción que les conté, que es la primera vez que tuvimos un TBT y no lo pudimos diagnosticar citológicamente. Pero no se queden con eso, siempre un apoyo histopatológico es fundamental. Recuerden que la citología, digamos que está diseñada para, entre comillas, ¿no? Diseñada para células redondas, pero si es que tenemos dudas, la histopatología, nada, nos va a ayudar. Y obviamente, y viceversa, he tenido histopatologías que no correspondían con mi clínica ni mi citología. ¿Ya? Siempre que tengan dudas de la histopatología, probablemente estén en lo correcto. ¿Ya? Hay estudios que más o menos un 25% de muestras enviadas para histopatología que se les entregan a un histopatólogo y a otro, y hay en un 25% hay una falta de correlación, ¿no? Obviamente las correlaciones más grandes es si es dentro del, digamos, no sé, del mastocitoma, si es grado 1 o grado 2, y las menores son que sean de una estirpe celular u otra, ¿no? Pero recuerden, si es que hay dudas en nuestros resultados de laboratorio, probablemente nosotros tengamos la razón. ¿Tienen alguna otra? Sí, aquí tenemos otra consulta. ¿Es confiable la citología en sospecha de linfoma? ¿Riesgo-beneficio? ¿Es confiable la citología? Sí, es muy confiable, muy, 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 muy confiable. O sea, prácticamente con las citologías en linfoma son diagnósticas. Son diagnósticas por completo. Rara vez, a ver, no, para el linfoma, la verdad, creo que nunca he tenido que recurrir para que me saque la duda si es un diagnóstico o no en el caso de un paciente que yo tenga que recurrir, como en este caso les conté de TBT, para esta patología. Bueno, sí, una vez. Tuve una vez un caso de masa mediastínica y la citología me quedó muchas dudas, y pensé que era un tumor epitelial, pero no, había sido un linfoma. No, normalmente en el linfoma, cuando estás seguro, cuando estás en citología, digamos, es difícil que te equivoques, pero si no estás seguro que es linfoma, ahí es. Digamos que la especificidad alta y la sensibilidad ahí.
¿no? Un poquito más baja en mi experiencia, ¿no? Correcto. Tenemos una pregunta más acá en el Zoom. Buenas noches, doctor. En caso del TBT, por lo general, todos los casos responden a la vincristina. ¿O en su experiencia, aquellos tumores grandes logran desaparecer por sí solos o es necesario cirugía? En mi experiencia, la verdad, no es necesario cirugía. Saben que muchas veces pasa que usamos dosis bajas de vincristina, ¿no? Digamos, usamos 0,5 miligramos metro cuadrado y nos mantenemos en 0,5, 0,5, 0,5 y nos subimos. Siempre tenemos que ir escalonando las dosis, ¿no? Y a la semana, siempre a la semana, antes de colocar la segunda dosis, hacer un hemograma, ¿no? Ojo, si tenemos pacientes que tienen menos de 3,000 leucocitos, podemos tener problemas. Y también si tenemos pacientes que ya tengan fiebre, inapetencia, ¿no? Eso probablemente nos esté diciendo que estamos con una leucopenia, ¿no? No podemos colocar quimioterapéuticos en pacientes que tengan menos de 3,000 leucocitos. Entonces es importante cada semana hacer un control de esto antes de colocar la siguiente dosis. Y así vamos incrementando las dosis, ¿no? Pero en hembras no les recomiendo que pasen de 0,7, 0, 0,75 máximo. En machos pueden llegar a pasar hasta 0,8. Ya, pero eso depende muy variado de cada paciente. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes van a hacer 0,5, se pueden hacer 11 quimioterapias de un tumor grande. Y si lo hacen a 0,7, 0,75, pueden reducirlo a 4, ¿no? Esa es la diferencia. Ok. En casos de ascitis en perros geriátricos, ¿qué recomendaciones de vital importancia tendrías? Ascitis. Sí, en perros geriátricos. Lo que más molesta en la ascitis, ¿no? O sea, ya digamos, una ascitis sin diagnóstico. Si el paciente tiene problemas para respirar, porque ya la presión del abdomen está comprometiendo el trabajo del diafragma, sí sería recomendable drenar parte de la ascitis y obviamente tener un diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son las principales orígenes de la ascitis? Uno, que sea cardíaco, una falla derecha. Dos, que sea un problema hepático, ¿no? Y que haya hipertensión portal, digamos, una cirrosis, una neoplasia. Otro caso que es muy raro, que la verdad nunca lo he visto, que sea hipoproteinemia. Otra causa podría ser que tengamos, en general, ya para efusión abdominal, que tengamos una rexis, ¿no? Muchas veces pacientes grandes, cuando tienen el abdomen dilatado, mucosas pálidas, piensen por ahí una rexis neoplásica, sobre todo hemangiosarcomas en vaso. Y si tiene un paciente tipo Golden Retriever, Rottweiler, Boxer, ¿no? Pero como nada, ¿qué hacer para una ascitis? Principalmente, bueno, si está impidiendo la respiración, drenar un poco, pero obviamente vamos al diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Nos preguntan por el Facebook si nos podrías dar las dosis de la lomustina en casos de TBT. A ver, me acuerdo. Si no me equivoco, 60 miligramos metro cuadrado, ¿ya? Pero ojo, siempre con la lomustina, con cuidado, ¿ya? Por ejemplo, pueden darles dosis de 60, 80 en los libros, pero siempre con la lomustina trabajen con la dosis más baja, ¿ya? Porque he tenido casos que sí, no van tan bien, ¿ya? Siempre en un paciente que vamos a empezar con quimioterapia, y sobre todo si ustedes no tienen mucha experiencia, hagan las dosis más bajas que les recomiendo, la más baja, y así empiecen. Y poco a poco ustedes van a ganar experiencia y el paciente también se va a acostumbrar, ¿no? Cada vez podemos ir escalonando en la dosis, sin riesgos. Pero si de inicio empezamos con una dosis alta, nada, podemos literalmente llegarlo a condenar, ¿no? Tenemos una leucopenia severa y puede que no lo saquemos de ahí, ¿no? Bien. A ver, una pregunta más de él. Sí.
sonda esofágica, ¿tiene alguna recomendación específica? ¿Se sutura después de ser retirada? Sí, podemos hacer una sonda leachina para fijarla, pero al momento que la retiramos, cortamos la sonda leachina y la sacamos. Y no requiere sutura. La verdad, en 2 días ese pequeño agujerito está sellado. Ya, lo que sí, les recomiendo siempre hacer una incisión cortita. Correcto. Una pregunta aquí por el Zoom. Buenas noches, tratamiento frente a sarcoma en los pacientes, por favor. Para los sarcomas, normalmente se requiere tratamiento quirúrgico. Sí, es decir, para la gran mayoría de sarcomas. Ya, o sea, estoy hablando de toda una rama de clasificación en tumores, ¿no? Pero la gran mayoría de sarcomas son quirúrgicos. Pero, por ejemplo, sarcomas de tejidos blandos son quirúrgicos y requieren amplio margen, margen quirúrgico redundante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si el tumor es, no sé, de 2 centímetros de diámetro, nosotros tengamos que sacar 8 centímetros en total, ¿no? Con 3 centímetros de margen y una capa por debajo de la superficie. Una capa de tejido por debajo de la superficie. Si es en piel, les recomiendo sacar todo el subcutáneo y la primera apófisis muscular que encuentren. No, normalmente no responden bien a quimioterapia, excepto a la electroquimio. Ya, a la electroquimio sí tiene una respuesta parcial, que podría ser como un coadyuvante, no como la solución, pero sí un coadyuvante para reducirlo y llegar a un tamaño quirúrgico. La pueden aplicar antes de la cirugía, lo pueden aplicar en el lecho quirúrgico y en posterior, no para evitar recidiva y tener una cirugía un poco más accesible y menos traumática. Correcto. Ahora nuestra última pregunta para pasar ya al sorteo. ¿Sí nos podrías repetir el libro del cual fue extraído el flujograma? Ah, el libro del flujograma, del de vómito, si no me equivoco, se llama Síndromes clínicos en caninos y felinos, 2. Algoritmos. ¿Ya? Estos algoritmos, la autora principal es Nélida Gómez, Silvia Feilló y Andrea Wolver. Es un libro de, la mayoría son docentes de la UBA. Y es un libro bastante práctico, rápido. Correcto, Gonzalo. Creo que todas las preguntas han sido saldadas. Muchas gracias. En realidad ha sido bastante gratificante tenerte hoy día con nosotros. Creo que todos los colegas han llevado ahí un poquito de cada caso de los que has, de lo que has compartido. Y bueno, vamos a pasar con el sorteo ahorita. Ya están todos los participantes registrados, ¿no? Nuestra área de marketing ahorita vamos a hacer el sorteo en vivo para ver quién se lleva este libro de manual de enfermedades infecciosas en pequeños animales de Lexus. Listo, Imelda. Muchas gracias. Bueno, estamos en contacto y nada, cualquier cosa que necesiten, ahí estamos para servirnos y ayudarnos. Cuídense. Todos los registrados están pasando ahorita al sorteo en vivo. Recordemos que tenemos un solo ganador y es Evelyn Quequesana. La doctora, felicidades. El día de mañana estaremos contactándonos con usted para poder hacer coordinar la entrega de su premio. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Antes de retirarnos, quisiera compartir con ustedes las promociones que tenemos
Ahí les dejo un minutito para que puedan hacer de repente captura de pantalla. Tenemos promociones vigentes con nuestros champús Sash Parets, hipoalergénico y belleza integral. Por la compra de cualquiera de estos champús te llevas gratis una toalla de microfibra más un cepillo. Y tenemos también una promoción con nuestra arena sanitaria Montana. Sea la arena sanitaria lavanda o limón, por la compra de cualquiera de esas presentaciones, 4 kilos u 8 kilos, te llevas gratis una palita de arena. Tenemos ahí los teléfonos de nuestros representantes técnicos comerciales, Lorena Silva para la zona de Lima, norte y centro, Juliana Ronco para Lima y Sur Chico y Aldo Ruelas para Arequipa y la zona sur. Recordarles también que nuestra próxima conferencia que tendremos es criterios prácticos en el diagnóstico laboratorial de Ehrlichiosis canina. Esta conferencia será llevada a cabo por el ponente, el doctor médico veterinario Luis Hoyos, y la tendremos el 16 de agosto a las 8 de la noche. Síganos en nuestras redes, en Only for Vets, para conocer y poder registrarse en las próximas charlas, las próximas conferencias que tenemos para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y buenas noches a todos. Muchas gracias, Gonzalo, nuevamente. Un gusto tenerte con nosotros.